Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Adriana Motuani. Hoy os voy a enseñar a hacer el contouring de una forma diferente y a que el look sea todo un poco monocromático. Bueno, antes de empezar el vídeo, darle a me gusta si os gusta el vídeo, suscribiros y darle a la campanita. Y nada, sin más preámbulos, comencemos el vídeo. Vamos a hacer un poco de contouring, pero de una forma diferente y un look monocromático. O sea, lo que quiere decir monocromático es que tiene que ser todos los tonos de la cara, tanto ojos, labios, colorete, va todo en contraste y todo en armonía y en el mismo color. Lo primero que he hecho es ponerme un poquito de reparador en los labios. Este es de Aven, ¿vale? El Cold Cream. No os preocupéis porque todo lo pondré en la caja de descripción, ¿vale? Porque sé que no se ve muy bien el nombre del producto, pero yo lo pondré, no os preocupéis. Y también me he preparado un poco lo que es el rostro con las hidratantes, lo que digo siempre, muy importante, prepararse la piel. Y luego me he puesto el de Smashbox, el Oiline Shine Control. Y luego me he puesto también hoy de Smashbox el Minimize Pores. Lo que te hace esto es reducir la apariencia de los poros, entonces me lo aplico en esta parte de aquí y por aquí. Vale, para este look necesitamos una paleta, esta como de contouring, ¿vale? Que tenga colores de color contouring. Tienen que ser fríos para poder contornear el rostro y luego necesitaremos un corrector, el que uséis vosotros normalmente, lo que bastante más claro. Ya veréis que cuando me lo aplique, al principio vais a asustar porque vais a decir, madre mía, va a parecer un poema a la cara, ¿vale? Pero no os preocupéis porque luego todo se va a quedar conjunto y va a quedar magnífico. Son técnicas que os van a gustar mucho y seguramente lo utilicéis. Este es uno de los looks que más hago yo normalmente en mi día a día cuando tengo que salir o cualquier cosa, porque para mí es lo más fácil. Vale, entonces lo que hago es que cojo estos dos colores oscuros con una brochita, como veis. Esta es de difuminar, ¿vale? Es de MAC, la 224, perdón. Y entonces lo que hago es coger un poquito de producto, ¿vale? Como veis. Y lo que voy a hacer es marcarme la cuenca del ojo con el color para contornear. Vamos a contornear todas las partes del rostro. Ahora también vamos a contornear la parte de aquí abajo del ojo. Nada, con una brocha un poquito más pequeñita. Esta es la 214 de MAC. Y lo marcamos. Otra de las partes que vamos a contornear es solo el lado de la nariz, pues con la misma brocha cojo color y aplico a ambos lados, por aquí, y lo mejor es coger la brocha de esta forma y así marcas, ¿vale? Y tirando así, hacia la ceja. Y marco aquí en la puntita de la nariz. Ahora mismo nos vemos muy feas, lo sé, tranquilas, que todo quedará en su eso. Y ahora con una brochita un poquito más grande, ¿vale? También vamos a marcar lo que son los laterales de la cara, donde tenéis el hueso, abajo, ¿vale? Con el mismo color. Y por la parte de la frente. Depende, si no tenéis mucha frente, no hace falta que lo hagáis. Yo lo hago muy poquito. Y también en debajo de la clavícula, ¿vale? Vamos a marcar. Vale, y esto es el aspecto que tendríamos de locas, ¿vale? Y ahora, con el corrector más claro, ¿vale? El que he dicho, este de NARS, y estoy usando el color Canel, que es bastante claro para mi tono de piel. Pero para que se creen bien los relieves, porque esto es lo que queremos resaltar para afuera con el color claro, y con el color oscuro es como esconderlo. Y esto para enfatizar, entonces es claro, no os preocupéis porque luego lo vamos a mezclar todo con la base de maquillaje y va a quedar muy bien. Pues ahora lo que hago es aplicar el corrector. Lo voy a aplicar por aquí abajo, ¿vale? Vais a ver cómo lo aplico. Por aquí, ¿vale? Toda esta parte, ahora se va a blendar todo, tranquilas. Poner también un poquito aquí, muy poquito, y aquí,
Vale, una vez tengamos esta pinta muy guapas, ¿vale? Vamos a blendarlo todo con la Beauty Blender. Yo voy a empezar por el tono claro y luego lo voy difuminando con el oscuro. Vais a ir viendo cómo lo voy haciendo, ¿vale? Como veis, lo que estoy haciendo es ir metiendo, como veis, el color claro, ¿vale? Lo voy fundiendo con el color oscuro para que se mezclen y no se note ningún corte de dónde está el claro, dónde está el oscuro. Y ves, ahora lo que hago es blendar con el corrector los bordes del corrector que hemos usado más oscuro. Vale, y veis, ya quedaría todo y ya se ve la cara estructurada. Perfecto, todo esto guay, ¿no? Pues ahora vamos a aplicar la base de maquillaje. Lo bueno de hacer esto es que vas a usar muy poca base de maquillaje. Yo voy a usar la de NARS, que está muy ligerita, la verdad que es una de mis favoritas, queda muy bien, la Sheer Glow, en el color Barcelona, que este ya sí que sería de mi tono de piel, ¿vale? Me aplico un poquito aquí en la mano y como veis, lo que voy a hacer es coger con esta brocha de Smartbox, la Blurring, si no me equivoco, la Blurring Foundation, cojo un poquito, ¿vale? Y luego quito un poco el exceso. Y ahora lo voy a blendar todo. Vamos pasando por todos los sitios tranquilitamente, ¿vale? Y dando toquecitos. No toco mucho la parte oscura, pero sí que intento blendarlo, ¿vale? Con la base de maquillaje. Y como veis, también lo bajo al cuello y también estoy difuminando un poco el contouring que hemos hecho aquí. Voy a pasar un poquito la esponja porque siempre me gusta hacer este paso. Y otra cosa que también vamos a marcar van a ser los labios. Para esto vamos a coger los mismos colores de contorno que hemos utilizado anteriormente. Vale, voy a coger una brochita y vamos a contornear lo que es lo que es el... Me saldrá. El contorno de los labios. Vale, tiene esta pinta, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Y ahora con la misma base, con la misma brocha de que hemos utilizado para la base, lo voy a hacer a toquecitos para que se difuminen un poco. Vale, y esto sería lo que es la base. Ahora vamos a echar el polvo y a sellarlo todo. Voy a usar hoy los queridísimos de Laura Mercier, que diréis, esta chica no usa los de Laura Mercier. Sí, los uso. Y hoy lo vamos a utilizar. Hoy los vamos a utilizar. Entonces voy a sellar aquí un poquito antes de empezar, que a mí se me agrieta mucho aquí abajo porque tengo líneas de expresión y se me suelen agrietar bastante, ¿vale? Entonces ahora cojo con la Beauty Blender un poquito, ¿vale? Como veis así. Y ahora lo que voy haciendo con esto, yo me voy poniendo aquí un poco en la mano y voy quitando el exceso y vamos sellando todo. Tampoco quiero poner mucho, mucho polvo, pero un poquito para que se quede sellado todo. Pero no voy a hacer ni baking ni nada de eso. Vale, una vez sellada la cara, voy a quitar un poquito el exceso de polvos, así con una brocha grande, ¿vale? Pues acaso hemos puesto mucho. Y yo siempre lo que es la parte de debajo, debajo del ojo me lo sello con los de Charlotte Tilbury, ¿vale? Los de Airbrush Flawless Finish en Medium 2. Y me echo un poquito, cojo así con una brochita pequeña y aprieto ahí un poco. Vale, una vez sellada toda la cara, vamos a ir con los ojos. Esto que hemos hecho en los ojos nos va a ayudar un montón a la hora de poner color y vais a ver que marca muchísimo más el ojo. Yo voy a coger esta paleta de Pat McGrath, ¿vale? No hace falta que uséis esta paleta, yo sé que cuesta mucho, yo me la compré por capricho. Y voy a usar este color, ¿vale? Este marrón, que es como un color con contouring como bronceado. A ver si puedo hacer un swatch para que veáis de qué tipo de color estoy hablando, ¿vale? Es así, algo así. Entonces, vamos a usar eso para contornear el ojo. Voy a difuminar un poquito más esto por si acaso. Y ahora voy a coger una brocha, esta es de Scott Burns, este es el maquillador de Jennifer López. Por este hombre he hecho este tipo de maquillaje, como contornear el rostro. A ver, no lo hago igual, lo intento. Y me gustó un montón. Vale, cojo un poquito
de lo que veis de producto, ¿vale? Y vamos a contornear. Y el pincel, por favor, ponerlo lo más recto posible, porque no queremos subir mucho a la cuenca, pero queremos marcar esto para que quede sexy, un ojo sexy y bonito, ¿vale? Y lo vamos marcando con lo que hemos hecho del contouring en el ojo. Y como veis, tiro el color como para afuera, ¿vale? A mí siempre me gusta mucho rasgar un poco el ojo, es una cosa que me gusta un montón. Vamos a marcar la parte de abajo también del ojo con el mismo color, y también voy a poner este color en el interior del ojo, y vamos a dejar el medio libre. Y voy a coger una brocha un poco amplia para difuminar un poco los bordes, pues acá se ha quedado algo un poco fuerte, muy ligero, ¿vale? Y lo vamos difuminando. Ok, ahí estaría un ojo como contorneado, y va a quedar todo muy monocromático. Voy a coger la paleta, la de MAC, para contornear, y también voy a utilizar la misma brocha, y voy a coger este color que es para contornear, el del medio, y lo voy a usar también en lo que es en la cuenca, y esto lo que va a hacer también es que marque más el ojo, ¿vale? Tal casi, ¿vale? Y estamos dejando la parte de en medio libre. Una vez hayamos terminado, lo que vamos a hacer es coger como un color vainilla, el cualquier que tengáis en cualquier paleta, y lo voy a poner en el centro para darle luz a lo que es el párpado, en medio solo, ¿vale? Lo penetráis así a toquecitos. Y ahora, si vemos que se ha quedado algún corte, cogemos otra vez ambos colores y los difuminamos con el otro. Voy a coger un lápiz, este de Marc Jacobs, el Brown Out, ¿vale? Voy a marcar un poquito, voy a hacerlo a ras de pestañas, como manchando las pestañas de abajo y en la línea de agua de arriba superior. Y ahora, con una de difuminar, voy a difuminar un poquito esto que hemos hecho con el lápiz. Voy a coger el mismo color de antes con el que hemos empezado, un poquito con esta misma brocha con la que hemos difuminado el lápiz, y voy a hacerlo al ras de pestañas para que se mezcle todo y no quede ninguna línea. Y veis, ya ha cambiado el ojo un poco al marcarlo un poquito. Ahora quiero hacer un eyeliner, y voy a usar este en crema de Bobbi Brown, el Caviar Ink, que es un marrón oscurito, con una brocha de eyeliner pero muy finita, ¿vale? Esta es la 209 de MAC. Y voy a marcar un poco en la línea superior, lo que es el eyeliner. A mí me gusta mucho hacer los eyeliner con este tipo de producto. Voy a intentar que lo podáis ver, pero ya sabéis que el eyeliner tiene su aquel y hay que verse. Yo tiro un poquito, pero no mucho, ¿vale? Yo sé que no es bueno tirar de la piel, pero un poquito solo, ¿vale? Con esta brocha es súper fácil hacer el eyeliner. Así, un eyeliner así larguito. Creo que me han salido bien. La verdad que no me suele salir bien a la primera, todo tengo que decirlo. Vale, ahora ponemos un poquito de rímel y los ojos ya estarían listos. Primero, lo que quiero hacer es peinármelas un poquito, ya sabéis, para quitar el exceso de polvo, de todo lo que hemos hecho. Yo ya me las he rizado un poquito antes de empezar el vídeo. Os lo recomiendo que lo hagáis, porque está bien rizarlas un poquito. Y hoy voy a coger, ¿qué rímel puedo utilizar? Extreme Mention Eye Black Lash de MAC. Te las deja bastante potentes, ¿eh? ¿Veis? No sé si lo veis, pero es una pasada lo que sube. Súper guay. Y ahora voy a usar también este de MAC, pero es un poquito más finito. Es el Extend Play Yuya Black Lash, que es un poquito más fino el aplicador, como podéis ver. Y va muy bien para las cejas. Las cejas. Siempre me equivoco, cejas y pestañas. Con las pestañas inferiores. Las peinas y las pintas muy bien. La verdad que cuando te haces un delineador, la máscara de pestañas la pones muy intensa o no se nota tanto la pestaña, la verdad. Pero si no, podéis poneros pestañas postizas, o no hace falta que os pongáis la tira entera, sino algunas pequeñitas de estas que venden individuales al final para arrancar el ojo. Algún día lo haremos para que veáis que también queda muy bonito. Vale, ahora ya hemos terminado los ojos, ¿vale? Así que vamos a pasar a la cara.
Entonces, primero voy a usar también la paleta esta de la de MAC, ¿vale? Voy a coger este color para marcar un poco los contornos que hemos marcado anteriormente. Y luego le pondré un poquito de bronzer. Y ahora voy a usar los Butter Bronzer, que me encantan, ¿vale? Y un poquito para broncear también, encima del contorno que hemos hecho con el polvo y el corrector oscuro. Tengo que hacer una pausa, huelen fantásticamente. Siempre hay que bajar el bronceador así un poco por el cuello, ¿vale? Para que quede todo así seamless, y también lo que haces es contornar un poco el cuello. Vale, una vez contorneado un poco el rostro, vamos a poner colorete. Y ya digo, va a ser todo muy monocromático, entonces va a ser como un melocotón, pero muy suave. Entonces, como va a ser muy suave, voy a usar el de MAC, que se llama Style. Tiene un poquito de brillito, pero es bastante suave. Voy a usar una brocha biselada de MAC, la 163. Cojo, ¿vale? Quitamos el exceso, muy importante, y marcamos pómulos. Y veis, yo lo hago como a toquecitos y arrastro un poquito, ¿vale? Para que no se mueva nada de lo que tengamos abajo, aunque lo hemos sellado, pero siempre hay que tener un poco de cuidado. La verdad que este color es uno de mis favoritos. Y como veis, me he untado la cara entera. Me encantan los coloretes, no sé por qué. Vale, y ahora voy a coger un iluminador, también es de MAC. Uy, hoy va la cosa de MAC, más o menos. Y este es el Gold Deposit. Para que quede todo muy glowy, muy bronzy, ¿vale? Y voy a coger la brochita que siempre uso para iluminador, que es la de Soeva, la Luxe Powder Fusion, es la 134, ¿veis? Es así, bastante fluffy. Cojo producto, suelto un poco el exceso y lo vamos a marcar así por toda la cara. Súper bonito. Y ahora voy a coger uno un poquito más claro, que este de NARS, es el For the Fronts. Yo me los invento un poco los nombres, y es un poquito más claro, es un color champán, y este me lo voy a poner por aquí. Como me gusta el iluminador, ¿eh? Y se me había olvidado, últimamente se me olvidan muchas cosas, y vamos a también a contornear un poquito la nariz, ¿vale? Que se me había olvidado, quitar un poquito el exceso. Lo mismo, brocha recta y marcamos. Y voy a difuminar también con esta brochita con la que hemos puesto todo el bronzer, para que no quede ninguna marca. Voy a pasar esta grande por toda la cara, como hemos puesto tanto iluminado, para que quede todo súper difuminado y no quede así muy... Primero voy a usar dos colores de lápiz, ¿vale? Para que quede así como el labio, lo que vais a ver, que cuando os contorneáis el labio parece que lo tenéis más voluminoso. Por eso yo me lo hago, porque yo los tengo bastante finitos, ¿vale? Primero voy a coger el de MAC, el Strip Down, que es un color muy... Mirad. A ver si lo podéis ver. Es un marrón, color muy nude. Y ahora voy a marcar un poquito más con un marrón más oscuro. Este es de Patrick Ta, que es del maquillador de, por ejemplo, de Gigi Hadid. Me encanta su maquillaje. Es muy monocromático, ¿vale? O sea, que he hecho mezcla como de dos de los maquilladores artísticos que a mí más me gustan. Y este, su nombre es, dejarme mirar, Bold. Bueno, lo pondré en la caja de descripción porque aquí ahora no lo encuentro. Y es, le das así, ¿vale? Y va saliendo lo que es la mina, y tiene esta estructura de aquí, súper curiosa, súper fácil para pintar. Y voy a marcar un poquito más por aquí, en los laterales. La verdad que es súper cremoso este lápiz, me encanta. Vale, y ahora como toque final para los labios voy a usar el de Mocha, de MAC. Y este es, no es mate, es un satin. Tiene un color así, también tirando a los marrones, los tonos que hemos hecho hoy. Y yo, en vez de, ay, perdón, de aplicármelo así, voy a darle como toquecitos. Dejarme repasar a ver si me falta algo, pero yo creo que estamos ready. Vale, pues chicos, este sería el maquillaje de hoy. ¿Vale? Espero que os guste mucho. Que... ¡Uy, uy, uy! Espérate, que sí, que ya sabéis que a mí sin un poquito de spray no me va la cosa.
echamos un poquito de spray que nos va a quedar todo muchísimo mejor. Me he echado un huevo y medio, pero vale. Y ya veréis que se va a compactar todos los polvos porque hemos puesto mucho polvo, pero va a quedar muy bonito. Siempre hay que echar un poco de setting spray, ya lo sabéis, a mí me encanta. Vale, pues ahora sí que sí, espero que os haya gustado mucho el tutorial de hoy. Espero que os haya enseñado una nueva técnica de hacer el contouring y que os haya gustado. Es un poco, a lo mejor, un poco complicada, pero esto lo tenéis que practicar en casa y poquito a poco, como yo he hecho. O sea, no sale de la noche a la mañana. Y nada, os veo en el siguiente vídeo. Dadle a me gusta si os gusta el vídeo. Y nada, chao.